Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Geza1989 y hoy os traigo un video de cómo hacer la granja en modo evento. Como podéis ver, llevo escopeta tal cual lo pide en el evento. No es indispensable para hacer el evento, pero bueno, pues quería ver cuánto se gastaba tanto de armas como de tiempo en hacer el evento con la escopeta. He tardado más o menos unos 10 minutos en limpiar toda la granja, salvo los toros. Y bueno, vamos a empezar a limpiar zona por zona. Casi siempre suelo empezar por el lado izquierdo y luego voy al derecho. Ahí tenemos saqueadores. Por suerte no nos han salido muchos. Lo malo es que no nos han dejado nada, pero bueno. No siempre dejan cosas. Así que bueno, vamos a seguir matando. Iremos a matar también al asolador con arma de fuego. Con la escopeta. Traje bastantes escopetas, me sobraron unas cuantas. Traje botiquines, traje comida, traje un traje táctico, traje machetes, he traído hachuelas de hierro para llevarme el roble. Y ahí dejamos que el amigo leal nos ayude también un poco con los últimos mordiscos a los zombies. Ok, vamos a por el cachorro. Seguimos matando por aquí. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a mirar también lo que hay en la casa. Pero primero vamos a ir a matar al asolador, chicos. A ver cuánto de daño le hacemos al asolador, ¿no? Con la escopeta modificada. Ok. 101. 181, no está mal de daño. Se le mata súper rápido. Me gusta más matarlo a puños. Es más entretenido. Vamos a por los últimos zombies. No voy a matar a los toros, chicos, como ya comenté antes. Por si acaso luego los saqueadores nos lo piden en alguna misión. No los vamos a matar. Vamos a ir mirando cofre por cofre. Aquí creo que tenemos el cofre azul, sí. Vamos a por el siguiente. Me gusta venir a la granja por el carbón y la gasolina. Sobre todo. Porque, bueno, pues no es que te dé mucho de ambos, pero pues te ahorra un ratito de estar ahí haciendo cosas. Ahí nos ve el toro, vamos corriendo para la moto. Dejamos todo en la cajuela. Cosas que ya no vamos a usar. Nos ponemos aquí en el piquito para que no nos vea el toro. Miramos en el auto, una venda y lata de comida, no está mal. Miramos en el buzón. Y bueno chicos, comentarme ahí en comentarios qué tal os sale a vosotros la granja, cómo la hacéis, cómo os gusta matar al asolador, darle like al video si os ha gustado chicos, suscribíos para que así subamos más contenido de Last de Yoner. Ok, bueno, 6 de hilo de cabre para el asentamiento, del cabre para poder hacer cositas de hierro. Ok, caminito intenso hasta arriba con el cofre azul, que tarda una barbaridad hasta que sube arriba del todo. Le deberían de poner unos patines en línea. Parece que el perro me va mordiendo las piernas. Las piernas me va mordiendo el perro. Bueno, vamos a ver si se nos abre el granero. A ver si tenemos la suerte. Tenemos suerte, chicos. Ahí le damos un poco de disparo disperso. Nos quitamos a todos los grandullones. Vamos a por el perrito. Miramos lo que hay en la moto. Bueno, gasolina, no está mal. Ahí voy cogiendo todo lo que puedo llevarme. Me como algo para llevarme más cosas. Y bueno, pues lo que me queda ahí luego ya vendré a por ello, chicos. Y bueno, pues este es el final del video, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejadme ahí vuestra opinión, vuestros comentarios. Chao, chao. Nos vemos en el próximo video, chicos.